usted qué haría? Algunas veces las opiniones que hacen los ciudadanos están cargadas de emociones que los lleva a querer juzgar sin conocer las razones por las que se toman ciertas decisiones. En este espacio queremos mostrarles los argumentos para que ustedes puedan opinar sin juzgar a la ligera. Apropiarse de la calle para utilizarlo como parqueadero de sus negocios o estacionarse en las vías de la ciudad que no están marcadas siempre ha sido uno de los mayores problemas para la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Medellín. Veamos la siguiente nota. Como un aporte a la solución de la problemática del parqueo, tanto en espacio público como en las vías de la ciudad, el municipio de Medellín, en cabeza de la Secretaría de Movilidad, ha venido implementando desde hace cerca de 11 años la regulación del estacionamiento en la vía pública mediante el programa de zonas de estacionamiento regular. El proyecto ha sido desarrollado en algunos lugares donde existía mayor conflicto de estacionamiento y en donde era necesario devolver tanto la movilidad vehicular como peatonal, así como el despeje de áreas no aptas para el estacionamiento, como esquinas, ingresos a parqueaderos, rampas para discapacitados, zonas duras, andenes, antejardines, entre otros. Para garantizar la normal operación del sistema municipal de estacionamiento regulado y cumplir su finalidad primordial de desestimular el uso de las vías con el parqueo de vehículos, el recaudo de la tasa de uso será siempre previo a este y el control a la correcta utilización de la SER será permanente y sin excepciones de ninguna clase. Pues de no hacerlo, tendrá una sanción económica de 15 salarios mínimos legales vigentes y el vehículo será inmovilizado. Si usted es dueño de un negocio y necesita espacio para que sus clientes parqueen sus carros, ¿instalaría un separador provisional o usted como cliente estacionaría en un lugar si no está completamente seguro que está permitido? La pregunta es, ¿usted qué haría? Veamos qué piensan nuestros televidentes. A mí como clienta me gusta sentirme cómoda cuando voy a algún almacén, a algún lugar a comprar. Si yo veo separadores o conos en la calle, yo veo que me puedo parquear ahí, yo lo hago. Yo no tengo necesidad de saber si el propietario tiene permiso o no, ya él sabrá. Yo me parqueo porque veo ahí la comodidad. Yo soy propietario de una ferretería en una calle principal. Y quiero darle comodidad a mis clientes, porque por esa calle pasan mucho carro y quieren parquearse en el frente de mi negocio. Entonces, cuando llegan mis clientes, no se pueden parquear. Entonces, tomé la medida de poner unos conos y unas vallas para guardarle el espacio a mis clientes. Porque yo como propietario, me gusta consentir mis clientes, pero hay algunas personas que me dicen que yo no puedo hacer eso. Claro que lo puedo hacer, porque yo soy propietario de mi negocio y pago impuestos y puedo consentir a mis clientes. Esta es la voz de los televidentes que desconocen las normas que aplican en este caso, pero que sea nuestro profesional invitado quien nos explique cómo se opera en este caso, desde la normatividad legal. No está permitido el uso de elementos como conos, colombinas, rocas para hacer cierres o para separar celdas de parqueo en la vía pública. La autoridad competente, que es la Secretaría de Movilidad, es la encargada a través de los agentes de tránsito de regular y controlar el espacio público para la debida circulación en la vía pública. Esto genera una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes por parquear o por reservar espacios públicos en la vía. Por consiguiente, es la única autoridad competente, la Secretaría de Movilidad, con los agentes de tránsito. El espacio público también es regulado por la Subsecretaría de Espacio Público y ellos pueden retirar estos elementos de las vías por no contar con la debida autorización de la Secretaría de Movilidad.
El llamado es a que no se parqueen en andenes, en las vías principales, en autopistas, para que respetemos el espacio público para poder tener una movilidad segura y fluida por las vías de la ciudad. No hacer uso de las celdas de estacionamiento regulado o de parqueaderos habilitados en la zona puede generar una multa por mal estacionamiento que ronda los 400 mil pesos. Las zonas viales son las áreas destinadas al desplazamiento de vehículos, cargas y peatones. Son sus bahías de parqueo ocasional y las respectivas áreas de control ambiental. Las vías, tanto de uso público como las que no lo sean, son parte del espacio público y, conforme a los argumentos legales y constitucionales, no es posible el cerramiento de vías públicas, que de llegar a darse, constituiría a todas luces un procedimiento ilegal. Por más que un ciudadano quiera instalar o desinstalar lo que conocemos como conos, el único autorizado es la Secretaría de Movilidad. Recuerde que por un lado está lo que pensamos que como ciudadanos debería ser y desde ahí juzgamos o tomamos decisiones, y por el otro lado está el ordenamiento jurídico o legal. Llegamos al final de Usted qué haría. Recuerde que antes de opinar sobre ciertas situaciones es mejor informarse para no caer en juicios que están basados en la emoción pero que carecen de sustento jurídico. Hasta pronto.